Cuando comenzó el COVID-19, el gran mensaje de prevención fue lávate las manos. Para muchos de nosotros, esto era algo difícil de hacer. Desde que vivo aquí no tenía agua, ¿no? Nosotros agarramos de aguadero. El aguadero no venía aquí al lado casi seguido. Siempre se falta agua, entonces no traen ese rato entonces, cuando se necesita. Para las necesidades siempre no viene el aguadero y estamos de escasez a veces de agua, ¿no? En bañadorcitos, en baldecitos, teníamos que agarrar de la churrera, de la calamina para mantener así limpio a mis guaguas. FH Bolivia, Water for People y Hábitat para la Humanidad, hemos conversado acerca de la problemática de falta de acceso a agua segura y que no podemos pedirles a las personas que se laven las manos, que se cuiden si su realidad es totalmente diferente. Como nunca, el acceso al agua es una cuestión de vida o muerte. Por eso nos unimos, para que las familias bolivianas tengan acceso al agua en sus domicilios. Es así que nuestra alianza busca la intervención específica y acordada entre las tres instituciones, en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, para que 800 familias puedan tener acceso a agua segura. Por cada $300 que obtengamos, nosotros triplicaremos el impacto de tu donación para cambiar la vida de una familia boliviana para siempre. Contamos con coinversión de municipios y comunidades. Esta realidad ya está cambiando. Siento una gran alegría de poder tener agua por fin aquí en mi hogar. Cuando tenga agua voy a hacer jardines, plantar mis plantas y regalo con mucho gusto. En Bolivia todavía tenemos un desafío grande para asegurar el acceso a servicios de agua en comunidades rurales y necesitamos una combinación de decisión política, liderazgo, desarrollo tecnológico, profundizar modelos de gestión para que estos servicios de agua y saneamiento sean sostenibles y con voluntad e interés vamos a poder cumplir el anhelo de lograr acceso universal para todos los niños, mujeres y hombres en nuestras comunidades rurales hasta el año 2030.